Mi gente, ¿cómo están? Muy buena tarde, espero que se encuentren de maravilla. Estamos en el día 3 aquí en México. Y bueno, la verdad nos la seguimos pasando muy bien. Estamos en un lugar que se llama Zacapuazla. Y bueno, está muy interesante. Ya nos dimos también una comida, un desayuno de un mole de menudo. Que bueno, la verdad está muy bueno. Ahorita les voy a enseñar un poquito el pequeño zócalo para que lo puedan, lo puedan ver. Y bueno, hoy es nuestro día 3. La verdad estuvo de locos porque fuimos al mercado, después fuimos a un pueblito, de aquí pasamos a otro pueblito y ahorita ya estamos aquí en el Zocalito. Entonces, ahí ahorita se los enseñamos. Miren, mi gente, pues así es más o menos. Ya saben que Puebla se destaca por tener como 100,000 iglesias por todos lados. Este es un hotel muy padre que hace tiempo yo me vine a hospedar. La verdad está muy bonito. Allá está el edificio como de gobernación. Y allá están los famosísimos arcos, en donde ustedes pueden encontrar pues comida muy típica, ¿no? Mi mamá hoy fue a comprar unos panes que la verdad siempre están muy muy ricos. De aquel lado sale, mi gente. Y bueno, ahorita vamos a ir a comer unas costillitas de cerdo ahí afuera de la ciudad, que también están muy buenas. Por eso quise venir hasta acá. Este lugar está como a 2-3 horas de la ciudad de Puebla. Y bueno, la verdad está muy bonito, mi gente. Miren nada más, precioso, ¿no? Vámonos, hoy fue el día número 3, mi gente. Hola, mi gente, ¿cómo está? Muy buena tarde, espero que se encuentren de maravilla. Hoy es el día número 4 aquí en México. Y bueno, vamos a recorrer un poquito la ciudad para que ustedes entiendan más o menos de dónde vengo yo. Espero que esta información les sirva a ustedes para si en algún momento quieren venir a Puebla a visitar. Bueno, les he estado dejando ahí algunos videos en el canal para que ustedes los puedan visitar, ¿sale? El día de hoy estamos aquí en el Zócalo de Puebla y estamos en el majestuoso, en la majestuosa Catedral de la Ciudad de Puebla. El día de hoy está muy bonito, la verdad, está soleado, hace muchísimo calor. Hemos estado ahorita recorriendo ahí algunas zonas, pero bueno, la Catedral Poblana es un símbolo de, pues, muy llamativo de la Ciudad de Puebla, ¿no? Que todo el mundo lo debe de haber visitado en algún momento de su vida. Y lo más como llamativo que yo les quería mostrar es esta puerta que está aquí en medio, mi gente. Hay tres puertas, 1, 2 y 3. La puerta de aquí en medio, mi raza, está cerrada, como se pueden dar cuenta. Y bueno, cuenta la historia que se llama la puerta de los 100 años, que es una puerta que no se abre cada 100 años. Y bueno, las personas que entran por ahí, por esa puerta, pues son libres de pecado, ¿no? Entonces, yo la verdad, mi raza, no soy tanto de religión, pero bueno, es lo que cuentan de cultos, ¿no? La verdad, yo lo respeto mucho. Y bueno, cada quien con su religión. Pero bueno, es algo muy padre venir a este tipo de lugares, conocerlos, visitarlos, ver la arquitectura. Es preciosa, mi gente. Es preciosa. Yo la verdad pienso que le da ahí sus trompos a la Catedral de la Ciudad de México, porque bueno, es preciosa. Preciosa la Catedral de Puebla, ¿sale? Ahorita vamos a pasar al Zocalito para que lo conozcan también y vean pues de lo que estamos hablando. Vamos para allá. Y bueno, raza, la ciudad de Puebla es una ciudad turística. Miren cuántos camiones están aquí, que están pues dando el servicio de turismo a varios extranjeros. Por ahí me he encontrado algunos, me ha dado ganas de platicar con ellos, pero la verdad también a veces me da pena. Y bueno, hay veces que también las personas no nos animan a platicar con extraños. Es una ciudad, como les comentaba yo, muy turística, pero no tan turística como obviamente las playas de México. O sea, aquí vas a encontrar uno que otro por ahí extranjero, pero si tú vas a la Riviera Maya, Cancún, Acapulco, ese tipo de lugares, bueno, encuentras por todos pinches lados, ¿no? Pero aquí casi no, ¿sale? Aquí también estamos pasando por el Zócalo, que también es un símbolo muy emblemático aquí de la ciudad de Puebla. Y bueno, y aquí está el Palacio Municipal, que aquí es donde se da el grito el 16 de septiembre, miren nada más. Ahorita también se los voy a mostrar para que vean lo bonito que está. Chéquense el dato.
¿Ya vieron? Bueno, en esta ventana, esta ventana de aquí, ahí es en donde el gobernador sale a dar el grito el 16 de septiembre y ya dice, ¡viva México! Ah, pues allá está la campana también, miren. A ver si se ve, allá está la campana, en donde él, pues bueno, jala el lazo y empieza a decir, ¡viva México! Y bueno, todo esto se llena, se atasca de gente. Horrible, 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 horrible. Yo solamente he venido una vez al grito y fue la única vez. Ya no he volvido a querer venir porque la verdad se pone muy pesado, muy heavy, mucha gente tomada. Hay algunas ya que está drogada y bueno. Entonces, mejor evitamos problemas y lo vemos por la televisión. Pero sí, aquí también está el Teatro Municipal, en donde bueno, también hay varias expuestas en escena. Vienen famosos a poner sus obras de teatro y bueno, muy padre. Aquí fue donde yo me gradué de sexto año. Como mi mamá era la maestra de sexto y yo era su alumno, mi mamá hizo todo lo posible para poder en mi graduación contratar el Teatro Municipal para que pues ahí fuera mi graduación. Entonces estuvo muy padre, muy bonito. Y bueno, siempre lo recuerdo con mucha pena porque nos hicieron bailar y bueno, muchas cosas así. Mi mamá y sus cosas. Entonces, mi gente, ahorita vamos a darle una vista a lo que es unas dos calles de Reforma. Y de ahí nos vamos a unos molotes que son muy famosos, que a mí me encantan. Y bueno, para que vean qué es lo que vamos a comer el día 4 aquí en México. ¿Sale, mi gente? Vamos para allá. Bueno, Rosa, como me imagino que ustedes no quieren ver mi horrible cara y quieren ver mejor la estructura poblana, bueno, le vamos a poner un poquito de cámara rápida a esto para que se pueda vislumbrar todo en menor tiempo. Miren, aquí está. Gente, que ay, ¿dónde fue? Este restaurante fue el primer restaurante en donde traje a comer a mi esposa. Fue nuestra primera cita aquí. Fue en una mesa de hasta allá al fondo, a mano derecha. Y bueno, mi esposa me dijo, "Ay, no me gustaron los chilaquiles." Ah, chingao. No le gustaba prácticamente nada. Pero sí, aquí fue nuestra primera cita, mi gente. Este fue uno de los lugares en donde trabajé hace mucho tiempo. Bueno, en donde trabajé hace mucho tiempo y fue una muy grata experiencia. Ahorita voy a venir a comprar un como panquecito. Bueno, lo voy a apartar porque quiero ir primero a los molotes y después regresar por el panquecito. Creo que se llaman Carlotas. Tiene años que no me como una, pero vamos a ver qué tal hay. Bueno, mi gente, ahí les dejé un pequeño video de qué es el pancito ese. La verdad se ve muy rico, pero no me lo quiero llevar porque les digo, se me va a hacer cagada y ya me lo voy a comer bien. Entonces nos vamos a esperar hasta que regresemos. Ahorita ya vamos hacia el... pues los molotes, ¿no? Les quería enseñar otra cosa. No nada más en Canadá hay ayudas sociales. Aquí en México también, miren. Aquí hay muchísimas personas que vienen a cobrar como un tipo de ayuda, ¿no? Por parte del gobierno. Y bueno, son muchísimas personas que, bueno, cumplen con ciertos requisitos para que el gobierno, pues, les pague, pues, cierta cantidad, ¿no? Y así, pues, hay demasiadas ayudas sociales. En este caso, por ejemplo,
ayudan a los señores de la tercera edad. En Canadá, pues ayudan a los homeless. O sea, hay diferentes tipos de situaciones, no nada más pasa en Canadá, también aquí en México hay ese tipo de cosas. Entonces, pues nada. ¿Sale, mi gente? Mi gente, vamos a venir a comer a unos molotes que a mí me gustan mucho, son prácticamente famosos. No se ven así a simple vista como wow, el gran restaurante, no, pero son riquísimos y tienen ya más de, bueno, desde que yo tengo uso de razón, ahí siguen, mínimo 30 años tienen ahí establecidos y por algo pues siguen vigentes. Entonces ahorita se los vamos a enseñar, son unos molotes, ahorita les voy a enseñar qué es un molote y a ver si me dicen cómo es en su país, ¿va? Mira nomás, si no hay nada de gente, mi gente. Miren, raza, aquí estamos, Antojitos Acapulco desde 1962. La verdad, ya tiene años que no vengo, pero siempre que veníamos aquí al Zócalo, veníamos y comprábamos aquí nuestros molotes. Y fíjense, hasta son internacionales. Lo tienen en inglés, mushroom, chicharrones, fire pork, skin, shrimp, corn, potato, chicken. La verdad, pulpo, octopus, órale. Entonces yo me pedí uno de sesos y uno de champiñón con chicharrón. Ahorita les enseño qué es un molote, mi gente, para que vean lo delicioso que está. Y bueno, raza, ya venimos por nuestro postre. Es aquí, está casi enfrente de Electra de Reforma. Ahorita les enseño más o menos qué es, ¿va?